Bueno, buenos días a todos. Cuando queráis, comenzamos con la rueda de prensa de Tocos en Elia sobre el partido de la tarde. Muy buenas, Toco. Bueno, estáis ya entre los 8 primeros de Euroliga, entrasteis la semana pasada. Me imagino que es importante estar ahí, sobre todo en este, ante este duelo crucial, ¿no? Que se marcaba como la auténtica final contra Maccabi. Sí, es importante estar ahí. Pero lo más importante para mí es que el equipo está creciendo ahora mismo, estamos en un buen nivel. Y es cierto que estamos en el octavo posición, pero no tenemos la estrellita esa, ¿sabes? Sí, que estamos seguros ahí. Y, bueno, viene un partido muy importante para conseguir esta posición, quedarnos en primer octavos. ¿Qué te parece el Maccabi? ¿No? Es una situación muy, muy tensa para ellos, ¿no? Es un equipo muy nuevo también esta temporada, que había funcionado bien, pero en estas últimas jornadas la verdad es que se ha caído y ahora tiene que ganar en Italia. Somos un equipo nuevo también este año y tenemos que ganar nosotros también. Yo creo que más a concentrar a otro equipo tenemos que concentrar en nuestro mismo, pero sabemos que Maccabi es un equipo muy peligroso, ¿no? Se puede meter en partido en cualquier momento. Tienen exteriores muy buenos, tiran bien y tienen interiores que hacen trabajo sucio muy bueno y nada, hay que dar todo el partido que viene. Toco, si ellos pierden, están ya eliminados. ¿Es una presión que ellos tienen con la que vosotros podéis jugar? Como he dicho antes, no tenemos que pensar las desventajas, ¿no? Desventajas de otro equipo, hay que concentrar las ventajas que tenemos nosotros. Jugamos en nuestra cancha, estamos en un buen momento, yo creo, y tenemos que aguantar este ritmo y concentrar más en nosotros que Maccabi. Pero es cierto que tienen presión, pero nosotros también. Los últimos partidos, como tú bien has dicho, ha sido ese Baskonia a rodillos, ¿no? Podríamos decir que ha pasado absolutamente por encima de los rivales sin mirar las diferencias de puntos. Tú que llevas toda la temporada y temporadas atrás en Baskonia, ¿este puede ser el mejor momento de toda tu carrera aquí en Baskonia, del equipo, digo, en el estado tanto físico como mental? No sé, puede ser. Bueno, si no el mejor, uno de los mejores seguro. También tuvimos muy buen equipo años pasados, pero ahora mismo el 2 meses o 3 meses que estamos haciendo, subiendo el nivel y manteniendo arriba, así que creo que es uno de los mejores equipos que he visto el tiempo que llevo aquí. ¿Qué cambió en el equipo en el último mes? Había una progresión clara, ¿no? Pero da la impresión de que en el último mes está el equipo todavía más asentado. Yo creo que la racha esa que tenemos, la química también en el vestuario, cuando ganas un partido, segundo, tercero, y empiezas teniendo buena química, teníamos buena hasta ahora también, pero se ve que disfrutamos más en la cancha, se ve que como sabemos el sabor de ganar partido, queremos más, ¿sabes? Y creo que tenemos más hambre ahora. Ahora que hemos visto que hay la oportunidad serio que quedarnos a una sexta posición, ¿sabes? Y está en nuestras manos, no hay que depender de ningún equipo. Nos gusta coger este reto y hacernos lo máximo posible. Y no creo que cambió mucho, pero ahora mismo estamos ganando partido y cada partido que ganamos nos hace un empujón hacia arriba. Toco, ¿dónde dirías que está la clave en este crecimiento del equipo? Quizás en el esfuerzo defensivo, en que se haya entendido muy bien el hecho de jugar en equipo, ¿dónde lo sitúas tú, punto principal? Creo que la clave es la defensa. Es cierto que estamos metiendo muchos puntos en ataque, pero también hay que fijarse que el rival no nos mete muchos puntos también. Y
después de defensa cogemos el rebote y corremos, y desde ahí los equipos se meten muy rápido en el bonus y sacamos también la ventaja de esto. Y también metemos muchos tiros desde fuera, y cuando tienes un partido completo en el ataque, que puedes jugar desde dentro y desde fuera también, es muy difícil defender para los rivales. A mí me gustaría tú que analizases un poco el valor del juego interior de Baskonia. Se marchó Kevin Jones, terminó contrato, y no se contrataba a nadie, ¿no?, para ser tu sustituto, vamos a decir, ese jugador de refresco. Pero sin embargo, entre el Poirier, Ili, pues el propio Boyman y tú, estáis, bueno, de 12 ahora mismo. Sí, yo creo que cada partido, cada jugador interior, cogemos más confianza, ¿sabes? Y nos ayuda también, como he dicho antes, que los cuando meten de fuera, exteriores, no te ayudan mucho, ¿sabes? Cuando tienes balón dentro no te ayudan mucho desde fuera, porque si sacas balón vamos a meter. Así que tenemos más espacios dentro, y el nivel de individualmente de físico también, todo el mundo está muy bien ahora, y es cierto que los grandes están haciendo, aparte de mí, digo que están haciendo unos partidos impresionantes. La semana pasada conseguisteis ganar, creo que por primera vez esta temporada, los tres partidos de la misma semana. ¿Ha sido la clave más física o más mental? Los dos, diría, porque te cansas, es cierto que te cansas mucho con los entrenamientos y partidos, y también mentalmente es duro cuando estás jugando cansado, tienes que pensar más cómo hacer las cosas mejor y tal, pero también nos ayudó jugar muchos partidos en casa, también nos da esta energía que nos falta a veces jugando fuera, la gente de aquí nos da este empujón de la energía, ¿sabes? Y creo que es muy importante estas ventajas de jugar en casa. Todavía Toko, como tú decías, no se tiene la estrellita, ¿no?, Baskonia de clasificado para ese top 8, pero sin embargo, a medida que se han ido haciendo las cosas cada vez mejor en Euroliga, se da la circunstancia de que incluso se puede quedar en sexto lugar. Sí, es lo que he dicho antes, ¿no? Y es cierto que para mí lo más importante es que está en nuestras manos. Otros años estuvimos dependiendo de otros equipos, cómo acabaran ellos y tal, y ahora mismo que están en nuestras manos, y es lo que me gusta a mí, y vamos a intentar aprovechar eso, y da igual que quedamos octavos, septos o sextos, séptimos o sextos, hay que ganar cualquier equipo sea en el pleno playoffs. Te quería preguntar por ti, por tu temporada. Fuera se te ve como líder, como capitán, como un jugador decisivo sobre la pista. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Asumes ese rol dentro de la pista y quizás te estamos viendo como un jugador especialmente dominante esta temporada? Quizá que sí, pero tampoco quiero hablar de mí mucho. Siempre estoy concentrado en mi equipo y no quiero meterme en los individuales. Y hay días que no estoy yo en ese nivel, pero siempre estoy contento que siempre hay jugadores que, aunque estoy o no estoy, mis jugadores están en alto nivel, y no es un equipo, como hemos dicho otro día, no es un equipo de un jugador, es da igual que sea en la cancha, cinco jugadores y los otros que están en banquillo, eso es el equipo. Listo. Muchas gracias. Gracias.